buenas noches, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de El Rebane Show. Recuerda, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche. Y como cada semana, hijos, tenemos invitados estelares. Bueno, recuerden, mi nombre es Noé Roma, para todo el mundo. Y pues les decía que hoy tenemos grandes invitadazos, ya que en esta semana andamos con, realmente con artistas urbanos, ya ven, andan ahí pegando estos chicos en Instagram, en YouTube, en Facebook, y nada más y nada menos, esta noche tenemos a Manuel Gamboa y también tenemos a Ángel Nay. Ay, así que no se despeguen porque más adelante los vamos a tener aquí con nosotros. Vamos a hacer por ahí, vamos a ponerlos en aprietos a estos muchachos. Vamos a ver cómo reaccionan. Pero también por ahí van a cantar uno de sus temas que andan ahí ahorita tocando, que andan ahorita de moda y andan arrasando a duro o activa. Como dicen, actívate. Así que comparte el programa, recuerden, estamos en todas las redes sociales, Roma TV USA, tenemos la website también, y en Twitter, en Snapchat, en TikTok, Instagram, estamos como El Rebane Show. Y pues muchas gracias a Rocha Event Hall por las instalaciones. Recuerden, este lugar está precioso y pueden llamar. Está ubicado en la Holland, por allá arribita, mi mano izquierda, a su derecha de ustedes, en la esquina. Ahí aparece Rocha. Ahí estamos. Ahí también tenemos la información de Rocha Event Hall. Recuerden llamar para pedir informes. Y pueden hacer aquí su bautizo, su boda, quinceañera, divorcios, todo lo que ustedes quieran aquí pueden festejarse. Tienen paquetes, no, los mejores paquetes, la verdad. Así que pregunten ahí, llamen, ya saben, llame ya. Bueno, ¿quién se está conectando ahorita? A ver, conéctense. ¿Quién está activo? Activa, dice Manuel Gamboa. Ay, activos, él ya está en el camerino. Así también, Ángel, ya están en el camerino, ellos ya están a punto de salir en un ratito más, están preparados porque estos chicos vienen con todo, vienen rompiéndola. Ida Rocha, saluditos para Ida Rocha, hola, y también por ahí saluditos para todos nuestros compañeros, Luz Angélica Valdés, para Kenia Gallardo, por ahí saluditos para ella, también para toda la gente que nos estuvo viendo la semana pasada desde Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, Cuba, España, Italia, por ahí también de Australia nos estaban viendo. Y bueno, muchísimas gracias a todo México, Apodaca, Monterrey, todo Houston, Texas. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, también dice por ahí Roberto Contreras, dice AB My Boy. Hoy nomás, Roberto Contreras, saluditos para él, claro que sí. AB Boy, ahorita viene para acá Ángel Nay. Hoy nomás. Bueno, y quiero mandar saluditos y agradecimientos a nuestros sponsors. A López en Sons Jewelry Designs, recuerden, todo con ellos en joyería, plata, oro, diseño, fabricación, todo lo que quieras con ellos. Ya tenemos el salón, ¿verdad? Bueno, ahora te falta el anillo, ve con López en Sons si te falta el anillo, los aretes, la cadena, esclavas. López en Sons, tu mejor opción. Tacos Regios El Coquis, riquísimos Tacos Regios El Coquis, están en dos ubicaciones, en el 59 Norte, la North Spot, y el 59 Norte en la 1314, la FM. Recordándoles también que en la fecha 26 de junio vamos a tener un evento en Tacos Regios El Coquis. Se va a presentar Charlie Latino, comediante, y también va a haber música fara, para que no se lo pierdan. Además de El Rebane Show, vamos a estar ahí acompañándolos el día 26 de junio en Tacos Regios El Coquis.
También para Digital Sirio, muchísimas gracias Digital Sirio, páginas web, si quieres que tu negocio crezca, flyers, videos, todo, todo con Digital Sirio, ya sabes, puedes marcarles a ellos, búscalos en Facebook y también en su website. Micheladas El Botanero, unidades móviles, contamos con 3 unidades móviles de Micheladas El Botanero en todo Houston, ya se la saben, y además los lunes son del Botanero también. Y también para GD Production, igual flyers, videoclips, y ya dices, bueno, para todos nuestros artistas que vienen aquí al Rebanner Show con GD Production, pueden acudir con él para que les hagan todos sus videos musicales. Así que todo profesional con mis amigos de GD Production. Ay, Dios mío, vamos a ver quién nos está saludando. Vamos a ver quién nos está saludando ahorita, quién está conectado. Sandra Rocha dice saluditos desde Florida. Hasta Florida, Sandra Rocha, hasta allá nos están viendo. También desde Cincinnati hasta allá. Chela Garza, saluditos, Chela Garza, por sintonizarnos. Y bueno, ya también activos, dice Avi Colón, activos, andamos por ahí. Conéctense, racita, conéctense, JP Music, conéctense por ahí. Y vamos. Ok, bueno, estaba yo aquí diciendo. También les voy a comentar algo así rapidito por acá, a ver si me alcanza el micrófono. De este lado, yo creo que me voy a acercar un poquito para acá. Tenemos también algo que nos está, no sé si la iluminación esté tan buena, pero tenemos unas mascarillas que nos trajeron. Se llaman Hoku, unas mascarillas de té verde que es para caballeros, para damas. Realmente queda espectacular. Yo me la pongo antes de iniciar el show y te queda la piel suavecita. Té verde, mascarilla. Y además tenemos también la mascarilla. Estamos llegando aquí. Llévele ya, aparezco, ¿verdad? Eso es de la... Tenemos también la Hoku, la Charcoal de la Black Peel. También tenemos esta mascarilla que está... es una ricura. Te la pones, te quita todos los puntitos negros por ahí. Está riquísima. La verdad, se los recomiendo. Váyanse a la website, a la página de Facebook y ahí las pueden encontrar. Ya le va, lo ponemos de este lado. Vamos ahora sí, lo que truje Chencha, y vamos a pasar al primer invitado de esta noche, que siempre está despierto, que siempre está animado, que siempre está, ey, pero vamos a pasarlo un segundito más para que esté atento. Vamos a darle el aplauso a Manuel Gamboa. Pásale, Manuel, ¿cómo está? ¿Cómo está, bro? Todo bien. Vente, bro, mira, agárrate el micrófono. Agárramelo. Bueno, agárramelo. Tú ya tienes confianza, así que me lo puedes agarrar aquí. Está bien. Oye, micrófono, no el micrófono. Ya ves, les digo, nada más entra cuadro y hace El día desde mayo. No, está bárbaro. Este muchacho, Manuel Gamboa, anda arrasando. Actívense todas las colombianas, las parceritas, mexicanas también, porque andan con todo. ¿Verdad, Manuel? Todas esas mamacitas que están ahí mirando. Todas esas mamacitas que están mirando. ¡Hoy no vas! Sí, pues. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, todo bien. Pues todos bienvenidos otra vez aquí, otro miércoles aquí al Rebane. Esperen que este día va a estar muy bueno, este programa va a estar de lo mejor y nada, compartan el programa, comenten y para que llegue muchísima más gente. Sí, así es, porque mira, ya realmente vienen eventos, ya andas pegando más, la gente realmente decía, ¿quién es Manuel Gamboa? Pero ahorita ya vas a los eventos, vas a lugares, has ido a taquerías, has ido a eventos pequeños, pero mira, vas así, Manuel. Sí, poco claro, a poco vas para allá. Todo es un proceso, siempre se inicia pues desde abajo hasta que se den los frutos del esfuerzo. Así es como debe ser, poco a poco, una persona humilde, trabajadora, y bueno, cuéntale un poquito a la gente de dónde es originario exactamente, Manuel. Bueno, pues yo soy de Ibagué, Colombia, esa es la capital musical de Colombia. En esa ciudad pues se vive mucho el folclore, la música, y pues al nacer allá pues prácticamente uno sale
toda la sangre de uno viene ya con música adentro, inyectada. Ay, toma asiento, oh, dale. Ok, ok. Toma asiento, Manuel, okay, toma ya asiento. No crezco más. Hijo, yo tampoco, pero ay, tantito así, ay, Dios mío, mira. Esa panza que se ve ahí todavía, Manuel. Oye, tú no, tú comes y comes y no, nada. No, yo como gordo. Y luego muchas libras, ¿qué pasa? No, yo estoy gordo. Oye, Manuel, estábamos viendo por ahí unos videos en Facebook y en YouTube, bueno, Facebook, Instagram, que estabas por ahí grabando. Cuéntanos un poquito, o sea, ¿nos puedes contar? Sí, claro. Hace como unas 2 semanas estuvimos en grabaciones para nuestra próxima canción, que se va a llamar Activa. Y pues ya que dice acerca el día, ya sale la otra semana, el 24 de junio, donde pues vayan todos a estar pendientes ahí en Instagram como Manuel Oficial 6, porque ese tema está durísimo, durísimo, y para que vayan a verlo. Así es, para que vayan a verlo. Hijo, eso, la verdad, es garantía. Así como el anterior también, que fue todo un éxito, el sí. De reencuentro. Entonces, imagínate. Sí, el reencuentro le gustó a muchísima gente. Solo llegó a muchos países, que Brasil, que España, que México, Estados Unidos, pues sonó harto. Sigue sonando. No, y luego imagínense con chicas guapas, con modelos profesionales en sus videos, ¿quién no va a querer, no? Y además, oh, no, si yo te veo ahí, no, ahí andas ahí tirando, como decimos en México, andas tirando crema, Manuel Gamboa. El flow no se improvisa. Ah. Ay, no más. ¿Cómo ven, chicas? A ver, unos saluditos para Manuel Gamboa. Nos dice por ahí Yami Ramírez, nos está saludando. Yami Ramírez, saluditos para ella. Y Adán González, saludos desde Cleveland, Texas. Yami Ramírez, que le mande saludos a Yami. Uy, Yami, espero que tengas un buen día y disfrútate este show, que esto va a estar súper bueno. Y también un saludito a Daniel Mesa, que también está ahí mirando, que es desde Colombia. Colombia, duro, duro. Sí, claro, imagínate, no, ahorita Colombia, pum, para arriba, ¿no? Con todos los cantantes. Sí, uf. Oye, Manuel, ¿y nos vas a cantar algún tema o más adelantito? ¿Cómo está eso? ¿Qué onda? Pues, si quieren más adelantico, les canto el reencuentro. Porque, ah, bueno. Y si quieren también les voy a, ¿saben qué? Es que no, vamos a hacer esto, les voy a regalar a ver. Un pedacito de la canción que se viene. Un pedacito nada más de sí, la canción que se viene. Sí, solo un pedacito para que vayan a escucharla toda completa ya cuando la saque el jueves. Ay, Jesús, así algo capelita nada más. Sí. Ah, bueno, pues algo capelita, a ver, aviéntate algo. ¿Ya de una? Sí, o más adelantito. Ahorita, para que la gente espere. Ah, bueno, está bien. Entonces, para que espere más, para que siga compartiendo, chicas, por favor, ahí, compartan el en vivo. Ay, ¿qué pasa con mi teléfono? Les digo, es un iPhone 13. ¿Tú conoces este teléfono? O sea, es como el 14, 13. ¿No? Sí, es como el 14, me lo regalaron, pero no le entiendo. Yo me quedé con esos de los de las cajitas, ¿no serían los cornflakes? Los chiquititos, yo me quedé con los del cereal que salían ahí. Oh, esos eran mis teléfonos. Y es que en México antes, en las cajitas de cereales, te salían los celulares. ¿Sí? Así, los chiquititos, los Tamagotchi, le decíamos. Nosotros le decíamos Tamagotchi, digamos como una pantallita así pequeña. Y era de una mascota. Ah, sí, también, esa también, que jugabas, ¿no? Ajá, ahí sí. Videojuegos y todo. Ay, mira, oye, también mándale saludos a la señora Maribel Martínez. Muchos saludos, señora Maribel. Goces este programa que va a estar buenísimo. Porque tenemos unos invitados duros, duros, duros. Así es, Maribel Martínez, ¿sabes quién es ella? No. Mi mamá. Así que un saludito, besos para allá, hasta Apodaca, Nuevo León. Allá estamos de aquel lado. Y actívense más, porque más adelante voy a tener un juego. Mira, Manuel. Epa. Tráete esa pizarra. Sí, tráete la pizarra. Manuel Gamboa es parte del equipo del Rebane Show todos los miércoles, 9 de la noche. Él es de casa, ya sabe. Esto vamos a hacer como en el boxeo. Tan, ok, pero vamos a hacer ahorita cuando venga Ángel, vamos a hacer una dinámica. Vamos a ver qué hacemos con estos dos chicos para que la rompan duro, ¿no? Okay. Pero sí, vamos a poner round one. No, pero no vino aquella chica, ¿dónde están las chicas? Oye, no vino Luz ahora. Espérame, pongo una peluca. Bueno, Manuel se va a poner peluca. Oye, ¿te vas a poner minifalda? Ey, no. ¿No? Kenia.
¿Se va a poner minifalda o no? Lo que diga Kenia. A ver, Kenia, a ver qué dice Kenia. Vamos a ver si Kenia está conectada, porque si no, vamos a ponerle falta. Dice, saludos desde Apodaca. Claro que sí, mami, está allá. Bueno, entonces, pasamos al otro invitado para juntarlos. ¿O quieres cantar? ¿O nos esperamos a comerciales, después de comerciales, Manuel? Sí, yo creería que después de comerciales, pues pasamos al artista y ahí lo conocemos más. Un parcero que está aquí rompiendo en Houston, es de los más duros. Esperen que se cae ya. Es de los más duros y pues ahorita lo van a conocer que está bueno. Bueno, pues manda comerciales, Manuel. Y nos vemos ahorita después de comerciales. Bueno, yo quiero que la gente vea, no sé si se alcance a apreciar a lo lejos, ¿verdad? Pero, ay, el hombre de oro aquí trae una cadena, Versace. ¿Qué viene siendo? ¿Qué material es este, Eduardo, el que traes ahorita? Este es plata. Es plata 950. Es plata 950, no 925, 950. Muy buena calidad la plata que nosotros manejamos. Es plata nueva y nosotros hacemos el quilataje como el de 10 o 14. Nosotros lo hacemos también en plata, ¿verdad? Y por eso las piezas se ven muy bonitas, el color. Y es plata y muy buenos precios también. Excelentes precios, ya saben, con Eduardo López, el hombre de oro, aquí en López en Sons, en la 1005 de la Ashbrook. Eduardo, pues nos vamos a despedir por esta ocasión. ¿Algunas palabras que quieras comentarle a tu público para que vengan aquí a tu negocio? Sí, claro, los estamos esperando aquí para servirles mejor, cualquier cosa que necesiten, reparación de joyería. En 10 minutos, en una hora te la hacemos. Lo que otros joyeros no pueden, nosotros sí lo podemos hacer. Aquí los esperamos. Así es, bueno, y... Amigos nuestros, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les habla su amigo Chuck Latino. Ya andamos acá por estar la de Port Texas. Para hacer la invitación a que me acompañes este próximo sábado, 26 de junio, a partir de las 8 de la noche, con el show de Juan Gabriel y Vicente Fernández, aventando la casa por la ventana. Nada más con los originales Tacos El Regio, el Cotis. Además, tenemos grandes picardías mexicanas para todos ustedes. No dejen de acompañarme este próximo sábado, 26 de junio, aquí en los originales Tacos Regios El Coquis. Estamos ubicados en el 23-242 FM 1314 en Port Texas. Tacos Regios del Coquis, muchísimas gracias a Tacos Regios del Coquis. ¿Quién no ha probado esos deliciosos tacos? Tacos de trompo, tacos de bistec, gringas, por allá, los frijoles charros, riquísimos. Tenemos dos locaciones, ahí en el 59 Norte y la North Spot, y también allá en La Por. Están riquísimos estos tacos, Tacos Regios del Coquis. Y ya saben, la promoción todos los miércoles, cuando acudan con Tacos Regios del Coquis, pidan una trompo burger y mencionen que ustedes ven el Rebane Show, y el refresco es totalmente gratis. Refresco gratis todos los miércoles del Rebane Show en la compra de tu trompo burger en Tacos Regios del Coquis. ¿Sabía usted que como la ven, la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión en los primeros segundos de haberla conocido en persona. Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida. Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel, con más de 15 años de experiencia, asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión, y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston para asegurar que su talento luce impecable. Además, Luz Angélica Valdés es experta en pasarelas de modelaje y encargada de la imagen de las modelos, su maquillaje y su preparación antes de las sesiones fotográficas. Toda esa experiencia, conocimiento y buen gusto pueden ser ahora parte de su imagen, de su primera impresión, de su forma de ser. Llámela al 713-307-5818. Mi
Micheladas El Botanero tiene el remedio. Unidades móviles, locación número 1, 12803 de la North Houston Roslyn. Locación número 2, 1010 de la Westmont Houston. Locación número 3, 628 de la Freeport Street. Además, también estamos disponibles para cualquier tipo de evento social. Llámanos al 713-5757-221. No pierdas el tiempo. Micheladas El Botanero llega hasta tu evento. Has puesto el tiempo. Has puesto el ensayo. Y ahora estás listo para lucir tu imagen. Era un amigo alegre. JD Productions te ofrece lo más nuevo en tecnología digital para garantizarte resultados. Fotografía, video, diseño gráfico, logotipos, todo lo que necesitas para resaltar en las redes sociales. Para más información, visita nuestra página de Facebook, JD Productions. Yo quiero que la gente vea, no sé si se alcance a apreciar a lo lejos, ¿verdad? Pero, ay, el hombre de oro aquí trae una cadena, Versace. ¿Qué viene siendo? ¿Qué material es este, Eduardo, el que traes ahorita? Este es plata 9, wow. 950, es plata 950, no 925, 950. Muy buena calidad la plata que nosotros manejamos. Es plata nueva y nosotros hacemos el quilataje como el de 10 o 14, nosotros lo hacemos también en plata, ¿verdad? Y por eso las piezas se ven muy bonitas, el color, y es plata, y muy buenos precios también. Excelentes precios, ya saben, con Eduardo López, el hombre de oro, aquí en López en Sons, en la 1005 de la Ashbrook. Eduardo, pues nos vamos a despedir por esta ocasión. ¿Algunas palabras que quieras comentarle a tu público para que vengan aquí a tu negocio? Sí, claro, los estamos esperando aquí para servirles mejor, cualquier cosa que necesiten, reparación de joyería, en 10 minutos, en una hora te la hacemos. Lo que otros joyeros no pueden, nosotros sí lo podemos hacer. Aquí los esperamos. Así es, bueno, y... Amigos nuestros, buenas tardes, buenas noches, buenos días, les habla su amigo Chuck Latino. Ya andamos acá por esta de Port Texas para hacer la invitación a que me acompañes este próximo sábado 26 de junio a partir de las 8 de la noche con el show de... Dice, voy a abrir los micrófonos 1-2 al aire y se va a escuchar el vato, producción, oiga, ¿qué le está pasando ahí, chihuahua? Oye... Pues bueno, ahorita vamos a saludar también a Ismael Reyes ahí también, que está en producción, cómo no. Está ahí duro, el muchacho dándole duro, pues es verdad, ahí anda el chico. Duro en los botones. Tú. Pues anda, oye, él es médico, él es doctor, entonces sí. Imagínate de venirse de una clínica allá a andar acá moviéndole los controles, pues... Ya, es un avance, ¿no? Mucho nivel, compadre. Oye, y luego, ¿qué nos cuentas, Manuel? A ver, también tengo para contarles, este 26 de junio voy a tener una presentación, un concierto en Katy, Texas, en una discoteca que se llama Yuranos, y pues es de artistas locales, que va a estar súper duro, es a las 10 de la noche, termina como hasta las 5 de la mañana, así que es severa rumba. Entonces, si quieren más información del concierto, tickets y todo eso, nomás escríbame ahí el Instagram, ManuelOficial6, y yo les doy más información de eso y pues para que compren los tickets. Y estamos, creo que, no sé si ya lo subimos, pero si no, lo volvemos a subir en la página del Rebane Show, el flyer del 26 de junio, para que vayan por ahí. Ese concierto, la verdad, va a estar muy bueno. Y aparte, vamos a estar, mira, estrenamos canción el 24. ¡Ay! Y el 26 nos vamos de estreno en concierto. Así que va a estar durísimo, durísimo. ¿Qué más quieren? Estreno de canción, va a estar en concierto, se va a poner chin... Mamalón. Mamalón, ok, bueno. Se va a poner con, ya sabes, saluditos. Mira, están... ¿cómo? Cabrera. Sadai.
Sadai Marino. Sadai Marino dice, esperando al Angel Knight. Uf, ya está en el camerino, lo están maquillando ahí. Luz Angélica Valdés lo está maquillando ahí en camerino. Por eso ahorita dice Luz Angélica, hoy no salgo a cuadro, hoy voy a maquillar a los artistas. Como aquí a Manuel Gamboa lo maquilló también. Aquí es guapo, le dio un retoque. Está bien, entonces, cantamos, Manuel, y luego pasamos a Angel. Dale, ¿te gusta? Está bien, sí, ¿cuál es la canción que tenemos por ahí, producción? ¿Para cuál es la que pedimos? Es el reencuentro, la última canción que saqué, para que la escuchen y nada, vamos a darle. Ok, entonces te dejo, es tuyo el escenario para el reencuentro. ¡Dale, Manuel! Está bien, muchísimas gracias. Sí, sí, dale. Estamos ya va, ya va, ya va. Otra vez. Para después de tanto tiempo nos volvimos a ver. Recordemos todo como un TBT. Los tragos ya empezaron, ven acércate. Ven diviértete conmigo. Solo quiero estar contigo. Solo la noche es testigo de todo lo que tú y yo vamos a hacer. Ven, ven, acércate. Ven, ven, ya pégate. Vamos a romper, como dijo Balvin, rompe el bajo, yeah, yeah. Ven, ven, diviértete. Ven, ven, vamos a aprender. Todo lo que di junto con el percocé. En una sola noche vas a enloquecer. Y ahora ando solo pensando en ti. En su mirada, en la forma que me hace sentir, yeah. Pero acércate un poquito a mí. Con ese cuerpo, esa cara que me hace sufrir, yeah. Pero no sé lo que pasó conmigo. Desde que te fuiste me sentía vacío. Ahora que volviste ya no siento el frío. De la noche en vela siempre con abrigo. Poco a poco voy llevando el flow. Clamando en mis letras así soy yo. A todos los rincones con mis oraciones. Volaremos el mundo con mis canciones. Y cuando estás en la no lo dudas. Se pone en un modo de gata uva. Con su carita ya me desnuda. Y su cinturita es una locura. Así que pégate, bebé, que estoy loco por tenerte. Y complacerte, baby. Oh, oh. Estamos juntos otra vez. Después de tanto tiempo nos volvimos a ver. Recordemos todo como un TBT. Los tragos ya empezaron, ven acércate. Ven diviértete conmigo. Solo quiero estar contigo. Solo la noche es testigo de todo lo que tú y yo vamos a hacer, ey. Ven, ven, acércate. Ven, ven, ya pégate. En el party juntos vamos a romper. Como dijo Babin, rompe el bajo, yeah, yeah. Ven, ven, diviértete. D-Boy Beats, en la casa D-Boy Beats. Saludos allá, D-Boy Beats, si está mirando. El productor de los más duros de Houston. ¡Aplausos para Manuel Gamboa! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Acércate. Ven, ven. Hasta ahí porque no me la sé. No. Yo no soy bueno para cantar. No. ¿Por qué creen que estoy aquí parado? Porque yo no estudié, Manuel. ¿Qué estudiaste tú, Manuel? Bueno, ¿tal vez se quedó igual? No, yo salí del bachillerato y tengo un técnico en asistencia administrativa y un técnico en sistemas. Oh, no más. Ya, no nada más es cantante, has escrito también, ¿verdad? Sí, yo compongo mis canciones
Y pues canto también. Hoy no más. Oye, mira, vamos a saludar, Manuel. Aquí está Julián Correa López. Dice, aquí desde Florida. Epa, el hoy manager no más. Más duro es de Florida. Saludos, saludos. ¿Cómo es? Háblalo, pa. Todo bien. Háblalo, pa. Tenemos a Juan Carlos Varela. Saluditos. Dice, bro, checa el audio. Ya checamos el audio, Juan Carlos. Ahí está. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha o no se escucha? No. Oh, ya que Juan Carlos está aquí. A ver. Una historia de Juan Carlos es que ya estaba retando youtubers para boxeo. ¿En serio? Sí, yo como que, damn, este viene con todo el power. Ay, nomás ese... El charro anda con todo. Contra el charro. Contra el charro. Pero este es otro Juan Carlos, Varela. Es un tiktokero. Sí, el TikTok. Es el TikTok, ya. Varela Juan Carlos, el tiktokero. Ey, compadrito, te pierdes. Saluditos por ahí. Julián Correa López, también aquí desde Florida. Bárbara Marino, el artista del momento, Angel Night. Ya viene para acá. Y ya viene, está calentando, está así. Así es, papi. Vamos para la cima, dice Julián Correa. Que se cante un pedacito de Activa, Julián Correa. Ahorita. Ok, más ahorita, adelante. Ahorita. Debo Beat, DDBO Beats, Baby, Sadai Marino, por ahí. Y bueno, saludos para Sadai Marino, también para Orquídea Colón. Suerte, manito, Abel, te amo. Hoy nomás, cómo no. Aldair Toscano, saluditos Aldair, ¿cómo estás? Yo Alfaro dice con todo, ey, actívense, compartan, Joel, porque imagínate. Joel Alfaro. Joel, es el mi productor de video. Parce. Ah, Joel Alfaro, saluditos sí, para él. Es de los más duros también en la cámara. Uy, saludos, uy, uy. Bro. Bueno, ya María Camano, también saluditos por ahí. Y ya escucharon por ahí, ya viene Angel, entonces. Ajá. Vamos a pasar a Ángel, pero va a ser, pues ahora te toca a ti, tú eres el de los comerciales hoy, para que pueda entrar el invitado. Nos vamos a comerciales, ¿sí? Ok. ¿Sí? Entonces, quédense y compartan, comenten, reaccionen de todo, que ya se viene el artista estelar. Y eso va a estar muy bueno, así que quédense y nos vamos para comerciales, pues, parce. ¡Ya venimos! Bueno, yo quiero que la gente vea, no sé si se alcance a apreciar a lo lejos, ¿verdad? Pero, ay, el hombre de oro aquí trae una cadena, Versace. ¿Qué viene siendo? ¿Qué material es este, Eduardo, el que traes ahorita? Este es plata, es plata 950, muy buena calidad la plata que nosotros manejamos, es plata nueva y nosotros hacemos el quilataje como el de 10 o 14, nosotros lo hacemos también en plata, ¿verdad? Y por eso las piezas se ven muy bonitas, el color, y es plata, y muy buenos precios también. Excelentes precios, ya saben, con Eduardo López, el hombre de oro, aquí en López en Sons, en la 1005 de la Ashbrook. Eduardo, pues nos vamos a despedir por esta ocasión. ¿Algunas palabras que quieras comentarle a tu público para que vengan aquí a tu negocio? Sí, claro, los estamos esperando aquí para servirles mejor, cualquier cosa que necesiten, reparación de joyería, en 10 minutos, en una hora te la hacemos. Lo que otros joyeros no pueden, nosotros sí lo podemos hacer. Aquí los esperamos. Así es, bueno, y... Amigos nuestros, buenas tardes, buenas noches, buenos días, les habla su amigo Chuck Latino. Ya andamos acá por la entrada de Port Texas para hacer la invitación a que me acompañes este próximo sábado 26 de junio a partir de las 8 de la noche con el show de Juan Gabriel y Vicente Fernández, aventando la casa por la ventana, nada más con los originales Tacos El Regio, el Coquis. Además, tenemos grandes picardías mexicanas para todos ustedes. No dejen de acompañarme este próximo sábado, 26 de junio, aquí en los originales Tacos Regios El Coquis. Estamos ubicados en el 23-242 FM 1314 en Ponte. Y volvimos aquí rapidísimo de comerciales porque esto va a estar bueno. Así que se den ahí, compartan y esperen que ya vayan los mapas. Así es, bueno, ¿cómo están los chicos del momento? Ellos realmente cantantes de música urbana, reggaetón, trap, todos estos chicos. ¿Qué más? Trap, dembow. A ver, ¿cómo? Dembow. ¿Dembow?
Ajá. ¿Qué significa dembow? Yo no sé qué es dembow. Dembow es... Ahorita nuestro invitado nos ¿cómo que es dembow? Ah, ok. Dembow. Ahorita que nos diga entonces el invitado estelar. Muy bien. Y bueno, antes ya, Gigi, saluditos. Hola, buenas noches. Saludos para ella, María Camano. Saludos. Y para toda la racita que nos está viendo desde México, para Torreón, para todo Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Gracias a todos ellos. Y compartan este en vivo. Ah, bueno, entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a Angel Nye. ¡Aplausos! De este lado, pásale. ¿Cómo estás, compadrito? ¡Oh, no más! ¡Ay! ¡Hijo eso! ¡Mira, mira! ¡Ay, hijo eso! Angel, buenas noches. Bienvenido al Rebane Shop. Por fin andabas de gira artística por allá, que en Dominicana, en Cuba, en Colombia, todo Estados Unidos. Rompiéndola. ¿Cómo estás, Angel? Todo bien, mi hermano. Un placer estar aquí. Gracias a Dios. Y de verdad, un placer estar aquí presente con ustedes. Gracias por la invitación. No, hombre, de nada. Oye, está rompiéndola. Ahí en YouTube estábamos viendo videos tuyos, Instagram. Uh-huh. Y pues por ahí me cuentan que hay material nuevo, que pues Angel anda ahí. Pues no sé, que nos cuentas un poco más de ti, de dónde eres, que realmente cómo te inclinaste por lo que es la música. Bueno, mira, yo soy dominicano, representando mi bandera, que es lo que es, mi gente, mis dominicanos que están activos ahí, que es lo que es. Comente. Que lo que. Y pues yo estoy haciendo esto desde que tengo 11 años. Yo a los 11 años bajé para un estudio con un primo mío y nos pusimos a hacer música, y desde ese entonces estoy yo haciendo música. Y pues vienen muchos proyectos nuevos, vamos a sacar un EP próximamente, 4 canciones, eso viene duro, picante. Y antes del EP vamos a sacar una canción, pero esas son sorpresitas que se las vamos a ir dejando saber, tú sabes, el pasito a la gente. Claro que sí, para que sepan de ti, pues dile a la gente tus redes sociales para que sepan dónde vamos a ver ese picante de Angel. Bueno, pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Angel Nye. Angel Nye de noche, ¿me entiendes? Y mi Instagram, mi YouTube, todo, Angel Nye. Me pueden buscar como Angel Nye, van a encontrar música, como dijo el pan aquí, picante. Ajá, sí, la verdad sí, porque esos temas en serio están muy buenos, esos temas lo están rompiendo que en Argentina, en TikTok, en Instagram, Facebook, en todos lados. Así que para que vayan y lo sigan, para que estén pendientes de lo que se viene, que va a estar muy bueno. Orquídea Colón dice, eso, Angel, hoy nomás, hasta allá, hasta Dominicana, todo el Caribe, todo Latinoamérica, arriba los latinos, ¿no, Angel? Claro que sí, arriba los mexicanos, Latinoamérica, Honduras, Salvador, Puerto Rico, Cuba, Dominicana, por cierto, Argentina, todo Latinoamérica y lo mismo Estados Unidos, ¿me entiendes? Porque uno está aquí viviendo, ¿sí me entiendes? Aquí Estados Unidos está lleno de latinoamericanos y pues lo que tenemos que estar unidos todos, ¿me entiendes? Una sola raza, un solo movimiento, ¿me entiendes? ¿Cómo no, Angel? Oye, Angel, y pues vamos a acá. Ay, este chico. Ah, sí, vente para acá, arrímate a la lumbre, a ver dónde andas. ¿Dónde? Ah, bueno, para tener a estos chicos. ¿Quieren estar juntitos los chicos? Pues los junto por acá. Manuel, ya no es conductor, ahora es productor ya. No, está bien de este lado. Muy bien, oye. Ah, bueno, pues antes de seguir, ¿verdad? Yo me gustaría hacer algo ahí, dice Vladimir, bueno, antes de, tengo que mandar saludos también, Vladimir Hernández, di Cuba que te votan, porque sabe algo, arriba también Cuba, ¿cómo no? Cuba. Yo mencioné a Cuba, claro, Cuba es mi segundo país, yo tengo a Cuba en mi corazón, para que estén claros. No, yo lo tengo en mi corazón y en todo el cuerpo, Cuba también, arriba Manzanillo. viva República Dominicana, Bárbara Marino, claro que sí, Bárbara, saluditos hasta allá. Y si estás en Estados Unidos también, un fuerte abrazo. Antes de continuar con ellos, vamos a hacer como una dinámica para que rompan el hielo y se muevan un poquito. Y sigan compartiendo, por favor, el en vivo. Voy a dejar acá el teléfono. Aquí de este lado tengo... Vamos a hacer esto. Aquí adentro hay unas frases de canción. Y lo que vamos a hacer, Manuel y Angel,
van a sacar cada quien un papelito y a ver si son tan buenos. A ver si el que dicen el que es gallo, donde quiera cantan el gel. Entonces vamos a ver si la adivinan y vamos a poner acá de este lado. Miren, acá ando bien preparado el otro. Angel y Manuel Gamboa. Vamos a ver quién gana este reto. ¿Cómo ven? A ver, escriban a quién. ¿Por quién apuestan? ¿Por Manuel o por Angel? Escriban, escriban, escriben quién va a ganar este reto. Vamos a primero, vamos a que saque un papelito. Angel, Angel, vamos a que saque un papelito. Angel, sácalo, a ver si ahí, ajá. Muy bien. Ábrelo, vamos a ver qué dice. Hoy no vamos a dormir. Hoy no vamos a dormir. ¿Te la sabes? Si te la sabes, y canta el pedacito. Y así como va la tonadita, como es. No me la sé. ¿Cómo que no se la saben? ¿Un bu para él o que sí? No. Entonces, a ver. Si no, hago un freestyle aquí y le improviso. Sí, que la improvise, que la improvise. Hoy no vamos a dormir. ¿Alguien se la sabe? 5, 4, 3. No. Es que hay muchas canciones que dicen eso. Hay bastantes canciones. Pueden ser hombres o mujeres que la cantan. Hay mujeres que la cantan. Oh, ya la encontré. Ya sé cuál es. Esa es Nati Natacha y. ¿Cómo se llama esta? Becky G. ¿Cómo es? Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. Que... Baby, hoy no vamos a dormir. Si tú me llamas. Sí, ya vamos, está, punto está, para está, Angel. ¿Qué lo que? A ver, vamos a poner aquí, punto para Angel. Ea, uno. Muy bien. Este lado dice Bárbara Marino por Ángel, Roberto Contreras y Ibi, Orquídea Colón por Ángel, Saday Marino, Ángel. Oye, Manuel, ¿dónde está tu gente? ¿Dónde están las colombianas? Yo no sé, creo que se quedaron durmiendo. Esquivo parcero, ¿eh? ¿Dónde están las colombianas? Ahí, escríbeles, ¿dónde están activas? Ah, viéntalo por ahí, dalo. A ver, Manuel, ¿dónde? A ver, échale. Vamos a darle. Vamos a ver, punto para Angel. Hijo eso. Tu piel mojada, no está peor. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Tu piel mojada. Tu piel mojada. Tu piel mojada. Tu piel mojada. 5, 4... 3, pues si tú te la sabes, puedes robar. Tú dices, yo robo y punto para Angel. Orquídea Colón, dale eso, dice. Claro que sí, Orquídea. Tu no, piel mojada. Yo pienso que va por ahí, yo no me la sé. Tu piel mojada. A ver, Manuel, los pusimos. No, eso está muy complicado. Los pusimos en aprietos, a ver si sabe. 5, 4. No, esa sí no. Angel, tu piel mojada. A ver, producción, ¿se la saben allá? ¿Pero cuál es? ¿No? Uy, hasta allá, no, mira, no. No, tachita. No, ¡viva Colombia, Saday Marino! Con la melodía que parece un bolero. Tener aquí. Bueno, entonces tachita para Manuel Gamboa. Y dice Mayrolis Hernández, dale Abel, Shanalín Castillo, así como que la carita guan, 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 guan. Está muy complicado. Dice Vladimir Hernández, se jodió. Y dice Lucy Castellanos, Angel. Saludos a Angel. Amor, amor y papa a todos ustedes. Gracias por estar apoyando. Perdón. Tachita. Una X bien grande para Manuel, que es lo que vamos, Angel, saca uno. Hijo eso. A mí me sigue sonando la letra. Tu piel mojada. Vamos a ver qué dice a Mayrolis Hernández. Dale, Angel. Oye, di que por mí te vieron. Por mí te vieron. Por mí te vieron. Coño, esta canción la están sacando de... No sé, esta no sé. Por mí te vieron, déjame ver. No,
No, no me la sé esta, no me la sé. No, ayuden, ayuden allá en casita. A Bárbara Marino, ayuda. Por mí te vieron. ¿Te crees por mí te vieron? La... No, por mí. ¿Quién la canta? Oye, producción. Para ayudarlas tantito, ¿quién la canta? La de Por mí te vieron. ¿Maluma? ¿Es de Maluma? A ver. Es que yo, parcero, estás defraudando la raza, pues. A ver, Maluma. Por mí te vieron, Maluma. No, yo no me sé esa canción. ¿Cómo se llama la canción? Por mí te vieron, supongo. No. Bárbara Marino. Bárbara Marino apoya a Angel. Bárbara, un beso y un abrazo. Dice. ¿Cómo se llama la canción? Ahí está, ¿es esa? ¿Y dónde está la parte que dice por mí te vieron? Ajá. ¡Hawaii, de Maluma! Ay, ahí producción la tiene. Para que la vea. Claro, yo me sé esa canción, pero no la parte donde dice por mí te vieron. Por mí te vieron. Ah, sí. Al principio. Oh, sí. ¡Punto para producción! ¡Punto para producción! Mayrolis Hernández de Maluma, Vladimir Hernández, colombiano, dice Sadai, se fue con cómo. No, tachita para los dos. ¿Cómo que para los dos? A Manuel fue que le preguntamos. Para él. Póngale. Le vamos a poner acá producción. Ok, entonces sigue. Uy, pero ¿por qué? No, sí, a mí, así es mía. Porque mía, me puse una sola a mí. Es mía. I'm sorry. Dale, sí. Tiene mucha razón. Sí, no. ¿Entonces ahora sí, Manuel? No, eso está muy complicado. Complicado, chihuahua, estos muchachos. Te haga falta. No se vale, quítale un punto, dice Sadai Marino, dice. Dice. Pero me llamó a la amiga. Pero le llamó. A la amiga. Pero llamó a la amiga. Pero llamó a la amiga. Ajá, pero llamó a la amiga. Esa frase la usan todos los días en todas las canciones. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Literal. Que llamó a la amiga, que llame a la amiga, que venga la amiga. Entonces está difícil esa. Porque... Total. Porque todas las canciones tienen esa frase, esa barra, siempre, todas las canciones. Ok, dinos un cantante que cante esa canción, que tenga esa frase. Dile a tu amiga que es bella, y hazle saber que también yo quiero con ella. Que... El chico, oye. A ver, producción, una pista para ellos. ¿Va a decir sí o no? A ver, Manuel, si no, para que van a robar. Sí, espere. ¿Sí? Pista, calladita, pista. Calladita de Bad Bunny. Calladita de Bad Bunny. A ver, canta, Pajito. Dale su punto. ¿Canta? Espera. Sí, ya. Pero llamó a la amiga. Ya ve. A ver. Canta, Manuel, un pedacito. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. Calladita, pero pa' eso date vida. Yo sé marihuana y bebida. Haciéndose la vida como. Entonces, es. ¿El punto para quién es ahí? Para mí. ¡Para producción! No, pero están bárbaros. Mira, dice Vladimir Hernández. Dice, dale, tigre. Dice Margarita Reyes Colón. Ese es mi niño. Saludos para la señora Margarita Reyes. Y dice, no se vale, quítale en punto a Manuel. Y Vladimir Hernández dice, no, están babos estos muchachos. Está muy total. Compartan. Complicado. Compartan más red. Ahí viene más retos. Cuídamelo, Ángel, por favor. For sure. ¿Para punto para quién? Manuel. Es un punto. Manuel. Es un punto. Es como que un medio punto, ¿verdad? Y un medio punto para producción. Ah. Sí, no. Sigue Ángel, ¿verdad? Hubo como una trampa ahí. A ver, Ángel. Chon. Vamos a ver qué le toca a Angel. Vamos a ver. Dice. A ver qué dice. Tú eres atrevida. Hoy nomás. A ver, antes de ir, dice saluditos. Yanira Disla. Dios te bendiga, mi niño hermoso. Y dice Yanira Disla. Saluden a Yanira. Un beso y un abrazo.
de corazón. A todo aquel que nos está saludando, gracias por el apoyo, de verdad. Beso y abrazo, mucho, mucho, mucho beso y abrazo para todos ustedes. Roberto y aquí Contreras, dice Roberto Contreras. Roberto Contreras, mi hermanito, ¿qué es lo que es, mi hermano? Activo. Activo, aquí en Añardo. Un beso y un abrazo para toda la lady, para toda la señora, jovencita, mayores, jóvenes, cualquier edad. Beso y abrazo para todos ustedes. En Jonay y Manuel Gamboa, tenemos amor para todos ustedes. Claro que sí. Y dice aquí, tú eres atrevida. Atrevida. Ah, coño, esa tampoco me la sé. ¿Cómo que no se la sabe? De hecho, eso está como en una canción mía. Ella es atrevida y le gusta el jangueo. Tú eres atrevida. ¿Una pista, producción? Una pista. Una sí. Pequeña de pista, a pequeña. A Manuel le dieron una pista, así que me tiene que ponerme una también. Ya. Esa de que tú eres atrevida. ¿Qué va? Esa misma. Sí, esa es. Tú eres atrevida. Daddy Yankee, ese Daddy Yankee en la casa, ¿qué es lo que? ¿Cómo es que llama la canción? Y él baila, sí. ¿Qué pasa? Báilela. No, esa canción es para mujer. Le gusta ver que tire. ¿Qué es lo que? Activo. Hay que 2 puntos para Angel y medio punto. No. Medio punto no, porque yo bailé y eso tiene que incluir. Entonces, como él bailó, son como 5 puntos. ¡Ah! Bueno, antes de continuar, vamos a saludar a Daniel Mesa. Saluditos para Daniel Mesa. Ese es mi hermanito que está allá en Colombia. Saludos, bro. Para Kenia Gallardo, Kenia, ¿qué onda? Oye, pues aquí los chicos dicen que ¿dónde andas? Que aquí deberías estar en medio porque te iban a bailar los dos. Kenia, aquí tenías que estar aquí porque aquí te vamos a perrear todos. ¿Cómo? Dile, Manuel, ¿cómo ibas a perrearle a Kenia? Ah, pues aquí sentadita en una silla y tra, tra, tra. Angel, ¿cómo le perrearías a Kenia? Bueno. Imagínate que ahí está la silla, está Kenia ahí. Ay. Yo demuestro con acciones, ¿me entiendes? Ay, perdón, micrófono, perdón. Yo demuestro con acciones, así que cuando Kenia venga, hacemos el baile. Chile. Kenia, cuando venga. Hacemos el baile, Kenia. Tú sabes, obviamente, decentemente, sin faltarle el respeto, pero tú sabes. Chile. Un bailecito sano. Mientras no diga como Paquito del Barrio. Piérdeme el respeto, mi querido amigo. es una cantante así, va, pero no. Saluditos para Kenia que nos está viendo. A bueno. Daniel Mesa, mi hermano desde Colombia. Vladimir Hernández dice que canten un pedacito de una canción cada uno de ellos, de suya. Epa. Ah, eso viene. Eso viene ahorita más adelante. Dice, quiero escuchar a Ángel Nay. Claro que sí, Vladimir Hernández. Mayrolis Hernández, dale Ángel. Mayrolis, gracias. Sadai Marino, bailale a Kenia, dice Sadai Marino. Bárbara Marino, eso con acciones. Así es. Oye, falta otro. Ya, vamos a... Mala mía, pero Manuel. Un poquito enfermo, entonces... Vamos con Manuel. No, ya perdí. A ver con Manuel y ahorita terminamos con Angel. Va ganando Angel. Te volví a probar. ¿Cómo? Te volví a probar. ¿Cómo? ¿Esa yo me la sé? A ver, Manuel. ¿La sabes, sí o no? No. Cuéntalo los cinco segundos. 5. No le den pita porque yo me la sé esa. Te volví a probar. Oh. Este pedacito de la canción. Te volví a probar. Toca, no pierdes ahora, caramelo. Oh, nos dejamos. Le dieron mucho tiempo para que piense. No, hey. Iba en cinco. Bueno, vamos. Uy, por fin me ganó un punto limpio. Vamos con la otra, Ángel. Y con esta terminamos. Vamos a ver qué tal. Bueno, son los muchachos. Y fíjate que déjame decirte que si es por ti yo me escapo esta noche. No, pero es que eso es trampa. Estaba diciendo que no, claro que pusimos una de su canción, pusimos una frase. Ya si no se la sabía, imagínense. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Dios mío, Angel. Entonces, punto para Angel. Tómalo.
Claro que sí. Facilito, facilito. Un punto para Angel, ¿qué es lo que? Activo. Y yo creo que Angel ganó, yo creo, ¿no? Vamos a ver. No, pero yo es que creo. Me falta uno a mí. No, no, ya es claro trampa, ya. Sí, no. Angel, 1, 2, 3 puntos. Manuel Gamboa. 1.5. Ey, no, para mí me falta un papel. Ganó Dominicana. Ganó Dominicana. John dice que tiene 1.5, se lo va a donar a Manuel Gamboa, entonces. 2, pero es 0. Quedan empatados 3-3. Eso es trampa. Es que ahí tiene, mire, tiene 1, 2, 3, 4. Yo solo tengo 1, 2, 3. Es que me falta un papel. Ya se acabaron. Vamos a ver qué es el publicote bonito y vamos con la demás. A ver, pármelo ahí, vamos a ver. Tramposo, dice Sadai Marino. Dice, rómpela toda, Daniel Mesa. Y Sadai Marino, Kenia, te lo perdiste. Ay, qué barbaridad, báilale a Kenia. Muy bien, bueno, entonces vamos con la otra. La gente quiere otro. ¿Con quién me quedé? Con Angel. Falté yo. Dale. A ver si sale una frase de su canción. Ay. Epa, sí. Ah, ¿sí? A ver, ¿cómo que dice? Dice, en el party juntos vamos a romper. Ah, a ver, ¿cómo va? ¿Cómo es que va? Coronado. En el party juntos vamos a romper. Como dijo Babi, rompe el bajo, yeah. Esa canción es de él. Ven, acércate. Ven, ya vamos a aprender. Todos los filis juntos con el percose. En una sola noche vas a enloquecer. Ay, no, duro. Ya la última para Angel, la última para que ahorita ya siga para ahí está, que cante Angel también. Está bien el temazo de Angel. Dale, Angel, dale. La gente está prendida. Dice Yanira Disla, arriba República Dominicana. ¡Eh! ¡Aplausos! Ver el sol caer. ¿Cómo es? Ver el sol caer. Ver el sol caer. Como tú te llamas, yo no sé. ¿Producción le va a ayudar? Sí, producción me puede dar pista. A ver, producción, dale una pista. Y si yo bailo, son 5 puntos, entonces. Oh. Yo estoy coronado. Deja ver, qué es lo que es. ¿Pista? ¿Pequeñita pista, producción? No, una pista, ¿qué es lo que es? Ahí va. Ayuda a los tigres. Vamos para la playa, para jugar del alma, en la pantalla. ¿Esa es la canción? Sí, esa misma. Ver el sol caer, y puedo bailar. Vamos para la playa, a jugar del alma, en la pantalla, en la pantalla, todo el mar Caribe, right? Ok. Un aplauso para duro. Gané, 5 puntos. No, ese va medio porque no dijo la frase. No, bailó, pero no dijo nunca la frase. Sí, yo no sé dónde. ¡Diablo! Sí, no, eso. Estos colombianos son tramposos. No. Oye, no, están bárbaros ustedes. La están rompiendo, qué bárbaros, chicos. Y entonces vamos a escuchar un poquito algo de tu canción. Pero antes, ¿tienes alguna presentación por delante que nos menciones? ¿En dónde? ¿Algo que nos quieras mencionar un poquito? Hoy mismo me lo dijo Henry, creo que es el 25 o el 26. Vamos a estar abriéndole a Chencho Carrioni de, ¿cómo se llama esto? Del de Plan B. So, vamos a estar abriéndole ahí. Hoy nomás. Ya ustedes saben, tío. Vamos a estar estrenando una canción el 16. So, ya ustedes saben. Una canción que en colaboración con Ruby Queen y Sam. So, estamos activos, ya ustedes saben. Esa canción se va a estrenar ese día. Y duro, mortal va a quedar eso. Y pues en 2 semanas más vamos a tener también un concierto en vivo en YouTube. ¡Ey! So,
be ready, porque estamos trabajando para eso, para darle algo bonito a todos ustedes. So, en YouTube, make sure que se suscriban a mi canal para que puedan ver el video. Eso va a estar bien bonito, un bonito background, you know what I'm saying? So, ya be ready, estamos activos. Wow, ¿nos puedes mencionar tu canal de YouTube? Sí, por favor. Igual que todas mis redes sociales, Angel 9. Ni Angel 9 TV, nada de eso. Angel 9 y ya lo van a ver. El único que está en YouTube así, Angel 9, eso ya tú sabes. Dale para YouTube, suscríbete y apóyame, please. A ver, Angel, espérate. Yo ahí sí me voy a meter. ¿Cómo que Angel 9? Nada de TV. Mira, mi página no es Roma TV. ¿Me estás diciendo algo a mí? No. Es porque es que puedan aparecer otro, ¿me entiendes? Ah, ok, yo dije, ok. No, yo dije, vio, dijo, no es Roma TV. Dije, no, a ver. No, nada de eso, mi hermano, ¿qué pasa? Claro que no, tú sabes, tu familia aquí, ¿me entiendes? No, nada de eso, mi hermanito. Sí, entonces vamos a checar ahí con producción si ya está listo para la canción. Vamos a ver si ya está por ahí, todo. Ahí nos está cuadrando. Yo me muevo para la derecha, para la izquierda, producción. Dígame. Ahí estamos. Mientras que allá producción tiene ya casi la canción, dice Bárbara Marino, el baile cuenta. Mayrolis Hernández, eso, dice Sadai Marino, queremos ver movimiento de caderas. Uy. Hoy nomás, oye. Dice Yanira Disla, muchos éxitos y cariño. Mayrolis, wow, we're already, already. ¿Cómo ves, Angel? Toda la gente que te sigue. Y no, hombre, esto no es nada. Tienes muchísima gente activa realmente en todas las redes sociales. Qué bueno, y gracias a Dios, mi hermano. Tú sabes, estamos trabajando para llegar lejos y para que la música se expanda por todo el planeta. Eso es lo que queremos. Y con Dios mediante, si Dios nos da la oportunidad, eso es lo que vamos a lograr. Con el apoyo de todos ustedes, ¿me entiendes? Así que muchas gracias y de verdad, de todo corazón, gracias por el apoyo que nos están dando el día de hoy. Muy bien, entonces el primer tema que nos vas a cantar, ¿cómo se titula? Dime si valió la pena. Se llama Dime si valió la pena y es una canción muy bonita que la escribí con mucho corazón para las ladies, ¿me entiendes? Hey. Pues dejamos a mi micrófono. Dejamos a Angel 9 con su canción Dime si. Llame. Dime si valió la pena. Espérame. Dime si valió la pena para las ladies. Yo me voy y dejo cantar. Adelante. Okay. La tarima es tuya, parce. Dale. Rómpela. Dime si valió la pena. Alejarte de mí. Tú sabes que yo a ti te extraño. Alejarte de mí. Sufrí mientras estaba sin ti. Aún recuerdo tus llamadas cada madrugada. Cuando me decías que tú eras mi amada. Sabes que cuando estabas conmigo nada te faltaba, pero decidiste marcharte. Dime si valió la pena alejarte. Retroceder hasta que de nuevo sea
es mi dime si valió la pena alejarte. Dime si valió la pena dejarme. Sabes que tú a mí me amas y me extrañas mi mirada, baby. No he dejado de pensarte. Dime si valió la pena alejarte. Te amo, el no tenerte cerca, baby, me hace daño. Te extraño, te amo, el no tenerte cerca, baby, me hace daño. Ay, Dios mío. Oye, vente, Manuel, vente. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció ese tema? Oye, te no, pareció? Felicidades, encantado. Toda la racita allá atrás cantando ahí, bailando. No. Genial, bueno. Angel, genial. Por ahí, producción, micrófonos, me dicen que producción está bien, todo ahí. Perfecto, sí, muy bien. Ok. Angel, oye. Dímelo. No, pues felicidades, hermano. Oye, esta rola, ¿cuándo la lanzaste? Esa canción ya creo que va por un año ya. ¿Ya va para un año? Sí, ya hace tiempo que la sacamos. No le hemos hecho video todavía, pero eso está pendiente también. Bueno, pues ya ahí, si no tienes a alguien que te haga videoclips con mi compadrito de GD Production, él sí que puede hacer videoclips en caso de, si no, ¿verdad? Es un sponsor que tenemos por acá, que tenemos. Gracias por la oferta, pues sí tenemos un videográfico que está durísimo también. Ya hemos hecho un par de videos ya, gracias a Dios. Qué bueno, ya saben, también ahí, pues, GD Production tiene toda la gama para poder hacer también videoclips para los artistas y genial, ¿no? Ya muy pronto Angel va a sacar también ya videoclips de sus temas. No, incluso con esta canción fue que yo escuché a Angel por primera vez y la verdad, pues, es un talentazo y está súper duro y felicidades, parcialo bien. Ya, es como soy yo de bromista. A ver, ajá. Manuel. No, incluso... Lo escuchaste por primera vez y te enamoraste. No, Ya, es como soy de bromista. Yo no me hagan caso, pero te enamoraste. Mira, igual, cuando vino Kenia empezó a cantar, a bailar aquí y te enamoraste también. Pues... No, sí, no, incluso pues, sí que en algún día les gustaría que una colaboración entre los dos, comenten ahí y pues ahí a ver cómo se va y a romperla porque... Todos los dos estamos duros y vamos para arriba con la ayuda de Dios. Así es, y bueno, la otra canción que tenemos por ahí, esa ya para que también de una vez producción, ¿ya está listo por ahí la otra rolita? ¿Cómo se titula, Angel? Esa canción se llama Desacato. Esa la sacamos hace par de meses y tiene video y de todo. Es un tema que está súper, súper, súper duro, súper picante. Picante. La van a escuchar ahora. Está super spicy eso. Bueno, entonces esa sí va a estar caliente en pocas palabras. Y pues a producción cuando nos diga, pues nosotros dejamos el escenario con Angel. Perfecto, entonces Desacato con Angel Nye. ¡Vámonos! Toma esa tarima, parce. ¡Dale, vámonos! Nada más que te he visto solamente una vez. Y de una mami yo me puse pa' usted.
solo dime qué es lo que tengo que hacer pa' poderte meter. Si es por ti yo me escapo, esta noche yo me desacato. Si tú estás puesta para el problema, yo le caigo y firmamos el contrato. Si es por ti yo me escapo, tú sabes que estoy loco por meter. Escúchame en todas las emisoras, a todas horas, yeah. Hace tiempo que te estoy ubicando y tú sonrías como loca secreteando. Yo sé que mi piquete te está gustando. Tú tranquila que la Jeep está llevando. No, ay, ay, no más desacato. Oh, hombre, estás durísimo, durísimo. No, no, no. Vienen rompiendo la Manuel Gamboa y Angel Nye. Así que ya saben, si quieren ahí una colaboración juntos o algo, bueno, pues ya los vieron, ya los están escuchando en vivo y a todo color. Y recuerden compartir este en vivo en, pues, en todas las ahí plataformas digitales. Y oye, pues bueno, ya, ahora sí, Manuel, ya se nos acabó el programa por hoy. Ya nos vamos. Unas palabras, Manuel. Pues antes de irnos ahí para, pues para cantarles un pedacito de Activa, la canción que sale la otra semana. ¡Ay, Dios! Pues dale, aviéntale un pedacitito. Ahí nos fuimos. A ver. Me perdonan la voz, pero ando un poquito agripadito. Que ahí va. Uy, que me caigo. Ella es una estrella, ella es talentosa, el perreo es su profesión, en la disco sintió la conexión, y eso a ella la motiva, se ve que le encanta la sativa, solo prende y se activa, bailando es tremenda diva, la bebecita es una adicción, en menos de una hora ella ganó mi atención, Ella me tiró la ubicación, le dije ya te caigo baby, tú eres una obsesión. Ey, hasta ahí para que estén pendientes el jueves 24 que se va a lanzar este tema que va a estar durísimo. Y viene con video oficial también, para que estén súper pendientes ahí en mis redes sociales, Manuel Oficial 6 en Instagram, Manuel Gamboa en Facebook y Manuel Gamboa en YouTube también. Para que vayan, se suscriban y estén súper pendientes. Hombre, están bárbaros estos chicos, así que ya saben, realmente, ey, vienen duros, duros, duros y actívense. Bueno, ya casi claro antes de despedirnos, sí. Manuel, también a saludar a Eduardo López de López & Sons, también por ahí Rancho Chávez, muchas gracias Rancho Chávez. Rocha Evan Hall, donde estamos transmitiendo en vivo, Manuel, de recordarle a toda la gente que pueden
aquí a hacer todos sus eventos. Sí, claro, aquí también todos los viernes, ¿no? Hacen una fiesta súper buena con toda la música. Por ahí también los viernes, ¿verdad? Ahí llamen y chequen a ver si está todavía activo eso, ¿verdad? Tenemos baile los viernes ahí por si quieren venir. Allá está la jefa allá de aquel lado viendo ahí todo. Allá la patrona también y pues saluditos también. Y para tenemos el sponsor de Rodolfo Rocha. Rocha Trucking también. Ay, de Galina para hoy nomás. Y bueno, Angel, nos despedimos. Unas palabras. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. La pasé súper bien. Es una vibra súper, súper bonita lo que hay aquí. Y espero que todo el que esté ahí comparte este video y que este programa se expanda lo más posible que se pueda. Muchas gracias por el apoyo a los que están ahí comentando, dando like, compartiendo. Mil gracias y que Dios me lo bendiga a todos los televidentes. Muchas gracias, Angel Manuel. No, yo encantado realmente de artistas como ustedes. Bienvenidos una, dos y tres veces. Aquí es el Rebane Show está abierto para artistas como ustedes cuando gusten. Y pues imagínense, así que ya saben, no se lo pierdan, estén atentos en sus redes sociales. Y pues nos vemos el próximo miércoles. Mm-hmm. Esto ha sido todo por hoy. Noé Roma los saluda y recuerden, nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!